Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y trader Daniel Cabrera de Crypto Investment Latinoamérica. Y pues, bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Muchos me han realizado preguntas referente a la diferencia entre una criptomoneda y un token. Pues, bien, eh, como todos sabemos, los, dentro de los ecosistemas de las criptomonedas se pueden desarrollar eh, unas funciones extra. Eh, en muchos casos se ha hablado sobre los contratos inteligentes. Pues bien, los contratos inteligentes no son otra cosa más que proyectos que se realizan a través de, la criptomoneda, de una criptomoneda base. Por ejemplo, se puede utilizar Ethereum, se puede utilizar ADA, Cardano, para realizar una serie de submonedas de, denominadas tokens. Los tokens básicamente son fichas parecidas a... Cuando vamos a un casino y nosotros cambiamos nuestro efectivo por dichas fichas. En este caso, lo, las criptomonedas lo que hacen es que cambian la criptomoneda a fichas denominadas token, que son acciones de proyectos que están en desarrollo a través de la criptomoneda base. Por ejemplo, en Ethereum ya existen más de 2000 tokens mismos que son proyectos de empresas que desean desarrollar alguna aplicación, desarrollar algún software, algo que eh, pues genera valor a la sociedad y en dado caso los tokens vienen siendo las acciones que representan a dichos proyectos. Entonces un token lo podemos denominar como una ficha. Entonces a, eh, actualmente podemos abrir en nuestro Facebook o ver en videos de YouTube que existen varias páginas que están pues promoviendo tokens, preventas de token, que quiere decir que apenas van a salir al mercado y pues te invitan a que hagas una inversión. Entonces, en este caso, yo lo que recomiendo es que se analice el proyecto que hay detrás del token, ¿sí? Porque el token no es lo mismo que la criptomoneda. El token, su valor es eh, concisamente igual a lo que genere de, de ingresos dicho proyecto. Entonces, si el token se compra, no solamente por el consenso de que se compren más, pues va a valer más, al contrario, es como las empresas y los índices en, dentro de las bolsas internacionales como Wall Street, la Bolsa Mexicana de Valores. Los tokens son empresas que están cotizando una parte de su desarrollo a través de estas pequeñas fichas denominadas token. Pues bien, ¿cómo podemos saber cuando una moneda es un token? pues podemos realizar un análisis en CoinMarkerCap, donde al seleccionar el token que estamos buscando, en este caso yo quiero poner como ejemplo Tenex, eh, Tenex es un token que es una, una variante de Ethereum, dentro del ecosistema de Ethereum podemos encontrar API, ¿sí? el token Tenex. Aquí dentro de las características de dicha ficha, en este caso podemos ver su precio, su capitalización, el volumen que se ha movido en 24 horas, eh, la circulación de dicha ficha y podemos ver su sitio web, la exploración sobre las operaciones que se realizan dentro de la minería, el rango que, que ostenta dicho token, en este caso es el 57 y aquí abajito una etiquetita donde lo denomina como token ¿sí? y su correspondiente wallet. En este caso es el EIDO Wallet. Pero dicho token también se puede manejar desde el monedero Ethereum. ¿Por qué? Porque proviene de ese ecosistema. Entonces, cuando nosotros realizamos una compra, podemos eh, mandar esa compra directamente a nuestro monedero Ethereum. ¿Sí? Pues bien, podemos ver, a diferencia de Bitcoin, que aquí abajo, donde están las etiquetas, aquí dice mineable y junto dice coin. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de, de, de ser una moneda, eh, puede ser minado, ¿sí? Podemos utilizar hardware de minería para revisar las operaciones, en este caso de esta moneda, que sabemos que es una criptomoneda. Cosa que un, con un token no se puede hacer, ya que el token básicamente se mueve por consenso. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa está desarrollando bien sus operaciones, pues el token. Eh, puede ser más valioso para la sociedad. En este caso, Pay, ya habíamos hablado en unos videos anteriores que es una empresa que presta un activo en plástico, como lo es una tarjeta parecida a las tarjetas de débito que nos dan en los bancos, y que podemos hacer compras a través de esa tarjeta en centros departamentales, casas comerciales, directamente de nuestros fondos en Bitcoin o Ethereum. Entonces, como es una empresa que está brindando un servicio físico que es necesario y que la gente lo utiliza, eh, dicho token ha estado incrementando su valor. ¿sí? Entonces, dentro de CoinMarketCap podemos realizar esos análisis, buscar, en este caso, los tokens que están saliendo en preventa dentro de CoinMarketCap y ver qué tan valioso es el proyecto, ver eh, qué tanto se ha invertido y en base a eso pues decidir invertir o no yo en lo personal el token viene siendo una submoneda y por lo general no me gusta trabajar con tokens a menos que sean tan valiosas sus aplicaciones como en este caso de Tenex, sí y yo recomendaría pues si se va a invertir mejor invierto directamente en Ethereum ya que si baja Ethereum o las acciones de los valores de Ethereum o los, o los valores de la criptomoneda madre pues el token también por consiguiente va a valer menos, si ¿sí? esta es la diferencia. Los tokens son fichas, no son criptomonedas. Una ficha, como ya dijimos, es solamente la representación de un valor de nuestra criptomoneda dentro de ese pequeño ecosistema, en este caso parecido a un casino, ¿sí? Y pues encontramos miles de tokens en la red, inclusive algunos son fraudulentos, empresas que se lanzan a cotizar tokens y no tienen algún principio sólido un fundamento que avale dicho proyecto sí entonces es muy interesante saber esto por qué porque muchas personas ven en anuncios en las redes sociales que va a salir una ICO que está en proceso de de expansión que ya tiene una capitalización de tantos millones y pues eso no es redundante redundante es realizar el análisis fundamental eh, en base a qué es ese proyecto, sí, eh, y no nada más irnos por la publicidad, sí, porque para eso ya tenemos las criptomonedas, que son más que suficientes, son algoritmos criptográficos que están ordenados, llevan las cuentas y que eso es lo que realmente genera valor en nuestra sociedad a nivel internacional, que nosotros tengamos esa seguridad de que el, el valor que se se invierte o se fondea Siempre va a estar ahí, no va a poder ser robado por una tercera persona dentro de nuestro wallet físico, nuestro wallet de papel. Y, y no va a ser también eh, trasteado por los gobiernos, por los impuestos, congelado. Entonces es muy interesante saber la diferencia entre token y una criptomoneda. ¿sí? Bueno, pues espero les haya gustado esta pequeña explicación. Recuerden su amigo Daniel Cabrera, estamos desarrollando el proyecto Crypto Investment en Latinoamérica, la primera red de negocios digitales en Latinoamérica, y buscamos empoderar a todos los latinoamericanos, enseñar todos los beneficios de estas tecnologías ¿sí? y que tomen posesión de estos conocimientos para que puedan realizar inversiones, no importando de donde sean, de Ecuador, Chile, eh, Perú, México inclusive hay algunos inversionistas que nos están enviando correos desde España, desde Europa, porque pues desconocen un poco esta tecnología y la mayor información, el mayor volumen de información se encuentra en el inglés. Entonces nuestra misión en este proyecto es tratar de traer toda esa información de los primeros mundos como en Estados Unidos, como China, ¿sí? Canadá y traerla a Latinoamérica para que nuestros países que pues, desgraciadamente sufren de corrupción, de que nuestros impuestos y, y, y demás cuestiones fiscales no nos dejan crecer, pues tengamos una oportunidad que, que se puede dar dentro de la Internet y eso nos puede empoderar para crear negocios lineales dentro de nuestros países. Pues bueno, un abrazo a todos y recuerden suscribirse al canal, manden su like. Y compartan para que más hermanos latinoamericanos tengan acceso al conocimiento y puedan invertir. Nos vemos hasta la próxima.